El viceintendente de la ciudad, Juan Pablo Luque, visitó las colonias de vacaciones que lleva adelante precisamente la administración municipal de nuestra ciudad. Muchos chicos que concurren habitualmente en este tiempo de verano a esas colonias que le permiten encontrarse, tratar de ganarse el afecto junto a otros amiguitos, nuevas amistades en todo caso, y también disfrutar de este tiempo de verano. Estamos recorriendo junto con los concejales, con diputados provinciales y sobre todo con la gente como Oro Deportes, recorriendo cada una de las colonias de vacaciones de la ciudad, que son realmente muy importantes, un trabajo muy lindo que se está haciendo todos los años, pero que cada año va progresando más. Recién estuvimos compartiendo un almuerzo con todos los chicos de las colonias, que realmente la están pasando muy bien en cada una de las sedes, aparte de llevar adelante los juegos lúdicos en cada uno de los de las sedes. Por suerte están recorriendo distintos lugares de nuestra ciudad, yendo a la playa, yendo al Faro Kilómetro 8 en el día de ayer, otros yendo al Parque Saavedra. Así que realmente estamos muy, muy contentos y bueno, nosotros también compartiendo con ellos algunos momentos que son los que a uno lo hace sentir muy bien, ¿no? Los chicos pueden disfrutar algunos lugares que quizás a veces con su familia no pueden ir, en este contexto, ¿no? En donde muchos las vacaciones no las tuvieron. Totalmente. Más en los tiempos que corren, donde lamentablemente muchas familias de nuestra ciudad la están pasando y están pasando momentos muy difíciles. Entonces, que el Estado municipal tenga la posibilidad de que por lo menos con los niños y con los adultos mayores podamos llevar adelante este tipo de políticas que permitan que los chicos no solamente estén en un lugar seguro, sino que la pasen bien, disfruten, que sean igualitarias, que todos sean iguales y que puedan disfrutar de los lugares maravillosos también que tiene nuestra región, nuestra zona. A nosotros realmente nos enorgullece de poder hacerlo y por eso que año tras año tratamos de esforzarnos, se les entrega la indumentaria, las remeras, las gorras. Hoy estuvimos comiendo con ellos y la comida realmente es de primera categoría, muy, muy, muy bien. Así que si encima de eso ellos se van felices, para nosotros realmente es un objetivo cumplido.